Continuamos en el diario 35 y como le decíamos anteriormente, llega nuestro espacio de yoga y hoy tenemos una actividad muy especial para compartir con ustedes, pero ya está nuestra amiga Nora en otro sector del estudio para contarnos un poquito. Hola Nora, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buen día. Muchas gracias por permitirnos estar aquí hoy. Hoy tenemos invitados de lujo, que sí, son nuestros pequeños, que van a mostrar cómo es naturalmente una clase de yoga. Muy bien. Para niños. Bien, genial. Contanos un poquito entonces, ¿desde qué edades ya estaba, digamos, es recomendable que los chicos puedan empezar a entrar en el yoga? Desde que los chicos pueden entender una orden, más o menos 3 años, y sabiendo que siempre tenemos un niño en el corazón, nosotros podemos hacer yoga y disfrutarlo de la misma manera. A esta edad, es como más un juego. Bien. Un juego que atrapa y que me está ayudando a ir aprendiendo paso a paso y después para poder ir perfeccionando las posturas. Pero primero las tengo que aprender jugando. ¿Por qué? Porque lo que se aprende jugando se disfruta el doble. Entonces, y queda guardado en un rincón de nuestra memoria y nuestra emoción, donde uno puede sacarlo con más fluidez. Bien, y para que los papás sepan, ¿no? Los papás que nos están viendo, ¿en qué puede ayudarles a los chicos el practicar yoga? No solo, digamos, en el tema físico, sino también en el tema, por ejemplo, de la educación, que es tu área, que vos trabajas. Cuando yo practico yoga, yo reconozco mis posibilidades y entonces empiezo a tener la seguridad en mí mismo. Empiezo a aumentar mi autoestima, empiezo a conocer qué puedo y qué no, y eso me da la posibilidad de disfrutar de todo lo que puedo sin necesidad de tratar de alcanzar lo que yo sé que no voy a llegar a hacer. Entonces disfruto de lo que puedo y me voy poniendo a mí mismo, los chicos lo van haciendo cada vez, como su propio límite para llegar un poquito más arriba, donde yo paso a ser competitivo, que no es competir con el otro, sino yo poder superar esto que yo podía ayer, hacerlo un poquito más, o un poquito mejor la próxima vez. Bien. Esto ayuda a todo nivel, porque cuando yo me siento seguro de mí, yo no necesito estar midiéndome con el de al lado, yo no necesito estar en competencia de a ver si le gano o no. Yo me siento seguro de lo que estoy haciendo. Muy bien. Bueno, es una buena enseñanza también para los chicos, para todos ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, comentanos entonces ahí lo que vas a realizar con las chicas. Hoy vamos a hacer una clase simple porque no sabemos del otro lado a quién tenemos y si saben o no. Ellas sí son viejas practicantes de yoga. Ah, bien. ¿Por qué? Porque son sobrinas e hijas de profesoras de yoga en la educación. Ah, entonces, buenísimo. Desde la casa sabemos que hay mucha estimulación en esto. Bien, buenísimo. Pero ellos no han hecho nunca una clase conmigo, o sea que para todos es exactamente nuevo. Y vamos a empezar. ¿Podemos empezar? Sí. ¿Les parece? Bien. Bien, lo primero que vamos a hacer es que nos vamos a saludar. Pero nos vamos a saludar de una manera un poco loca. Miren, vamos a poner una planta de pie en el piso, la otra en el piso, las rodillas hacia el techo. Y conocemos esta postura, ¿verdad? Vamos a apoyarnos bien porque vamos a levantar y nos vamos a saludar con los pies. Solo un pie, y además nos va a servir de calentamiento, va a decir hola, y va a decir hola, hola, hola. Y ahora va a decir hola para adentro y para afuera. Hola, hola, hola. Apoyo. ¿Nos saludamos con el otro pie? Hola, hola, hola. Para adentro y para afuera. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa si yo me siento en la parte alta de la cola? Y levanto las dos y saludamos con las dos, vamos. Hola, hola, hola. Y ahora para adelante. Hola, hola, hola. ¡Qué bueno! ¿Podremos mantener las piernas ahí y saludar con los brazos también? Vamos. Hola, hola, hola. Y ahora para los costados. Hola, hola, hola.
¡Wow! Descansamos las piernas, dejo ir el cuerpo hacia adelante. Me estiro, me estiro, me estiro y a ver dónde llegamos. Vamos, lejos, lejos, lejos para adelante, bajo la cabeza. Me relajo. Bien. Perfecto. Camino con las manos hacia atrás y he traído algo para jugar. Vamos a ver. En yoga tenemos las posturas de cara, ¿verdad? Y vamos a jugar con este dado que tiene distintas posturas de cara. ¿Quieres tirarlo? Bien. Uy, a ver, ¿qué nos sale? ¿Cuál salió? ¿La de arriba? ¡Wow! La de arriba es un mono. A ver cómo hacemos cara de mono, ¿se acuerdan? Pongo la lengua envolviendo los dientes de arriba y empujo. A ver si yo quiero llegar a mi nariz con mi lengua sin abrir la boca. Bien, y ahora tenemos un dado que tiene posturas de cuerpo. Bien, vamos a tirar. Ya te va a tocar. A ver cuál nos salió, la de arriba. ¡Wow! Como la de recién. Esta se llamaba, ¿se acuerdan? El barco. Vamos a hacer barco con cara de mono. A ver si podemos. Apoyo los pies en el piso. Apoyo bien firme en mis manos. Ahí. Despego una pierna, despego la otra y extiendo. Y cara de mono ahora, vamos. Mazo, muy bien. Si no, eso, si no me puedo, me sostengo. Vamos. Buenísimo. Meto aire, inflo la panza, despacito aflojo. Apoyo, no importa si no puedo, apoyo, bajo. Vuelvo a abrir las piernas, me pongo en una postura cómoda. ¿Quién tira ahora? A usted le toca. Vamos, a ver. ¿Cara de qué? Uy, de ratón. A ver, pásame si lo mostramos. Lo mostramos en la tele. Cara de ratón. ¿Se acuerdan la cara de ratón? Voy a fruncir toda la cara. Frunzo el entrecejo, frunzo la nariz y frunzo la boca. Estamos oliendo algo horrible, a ver. No sale precioso. Y a ver, ahora tiramos otra vez para ver qué postura vamos a hacer con cara de ratón. ¡Wow! Que nos resultó difícil esta que nos salió. ¡El árbol! Vamos a ver si podemos. Para eso nos tenemos que poner de pie. Bien. Despacito. Vamos a separar las puntas de los pies. Separo los talones. Y estoy ahí separado el ancho de caderas. Voy a poner lo más dura que yo pueda la pierna que me va a sostener. Y voy a abrir los dedos de los pies. A ver si puedo abrazar con mis dedos el pasto. Ponemos ahí. Y despego un poquito hacia adelante y después hacia el costado. Mira, apóyala ahí cerquita. Eso. Y suave, muy relajado, ponemos las manos. Y ahí vamos a hacer cara de ratón. Bien. Ahí, déjala apoyadita cerquita. La puntita del pie. Eso. No te caiga. Despacito meto aire, inflo la panza. Saco el aire, abro la pierna, no me caigo, muevo la cola, vamos. Para un lado y para el otro. Muevo los hombros, vamos, antes de ir para el otro lado. Voy a apoyar en la otra pierna, abro los dedos, lo más que puedo. La pongo muy tensa, muy dura y subo poquito, lo que pueda. Lo que yo me sienta cómodo. Bien, ahí. Buenísimo, y hacemos otra vez la cara de ratón. Bien, qué hermosas caras. Despacito abajo, abro. Vamos abajo, ¿se acuerdan del pensador? Y hacemos un equilibrio, eso, ahí. Vamos a ver si haciendo pensador podemos tirar para hacer otra carita. Si me caigo, me siento. Oh, esa ya salió. Pero esta es un dado cargado. ¡Ay! Cara de sapo. ¿Se acuerdan de la cara de sapo? Abro los ojos grandes, más grandes. Inflo los cachetes. Bien, con esta cara de sapo vamos a tirar. Ahora con este dado a ver qué nos sale.
¡Wow! ¡Qué postura! Esta es una postura. Es la postura de poder. ¿Mm? Vamos a pararnos para hacerla. Bien, vamos a volver a separar. Separo las puntas, separo los talones. Quedo separado al ancho de caderas. Flexiono las rodillas hasta que se traban solitas. Llevo suavecito los brazos cerquita de las orejas. Y ahora voy a imaginar que me siento en una silla imaginaria. Y mis brazos tratan de llegar al cielo y mi cola al suelo. ¡Eso! ¡Buenísimo! Y había que hacer cara de sapo. ¡Bien! Despacito bajo, extiendo las piernas y nos vamos a sentar otra vez. ¿Qué les parece si hacemos? ¿Están cansados? ¿Sí? ¿Sí? ¿Un poquito? ¿Se agitaron? Vamos a... Bueno, yo conozco una manera de aflojar todo el cansancio. Vamos a meter aire por la nariz. Vamos a imaginar que nuestra panza es un globo gigante. Y entonces, el único piquito para inflar el globo está en la nariz. Voy a sonreír de oreja a oreja para que no se cuele el aire por la boca. Y voy a inflar la panza. A ver si se ve. Meto aire, silencioso, inflo la panza, saco el aire. Vuelvo a inflar. Saco el aire. La última vez. Inflo la panza. Saco el aire. Muevo los hombros y nos vamos a estirar hacia los costados. ¿Les parece? Para eso yo he traído un elemento mágico. Uf. Uno para cada una. Ah. Huélalo. ¿Qué tal? ¿A qué huele? ¿Está rico? Bien. Miren, como nos vamos a estirar hacia los costados, lo que voy a hacer es subir los brazos pegadito a las orejas, sosteniéndolo. Ahí puede que mis deditos se toquen, ahí. Y entonces vamos a ir hacia un costado. Vamos a irnos todos para un lado, para el que tengan ganas. Despacito, sin que se levante la cola del piso, que no nos haga trampa. Y vamos a volver. Vamos a acomodar los hombros, que no nos desaparezcan nuestras orejas. Vamos otra vez para el otro lado. Ahí está. ¡Epa! Sin que se caiga. Despacito vuelvo. Y ahora vamos a estirarnos bien para adelante. Miren. Ponemos ahí. Vamos para adelante. Llevo los hombros. Bien. Sonrío. Eso. Y despacito lo traigo. Muevo los hombros como si fuesen un molinete. Y voy a extender una pierna. Y la otra, y voy a mover los dedos de los pies como si fuesen también un molinete. Voy a poner en uno de mis pies, ahí, y vamos a ver si podemos hacer un equilibrio. Apoyo las manos atrás, la espalda derecha, y voy a ver si puedo despegar un pie del piso que no se caiga. Eso, y sonrío. Despacito bajo, muy bien. ¿Podré flexionar la rodilla? Bien. ¿Y podré llevarla muy lejos del cuerpo sin que se caiga? No pasa nada si se cae. Volvemos y extendemos. ¿Se animan a que lo hagamos con el otro pie? ¿Se acuerdan? Primero lo elevo. Bien. Después lo flexiono. Tranqui, para que no se caiga. Después lo alejo del cuerpo. Después lo traigo. Y me aflojo. Muevo los hombros otra vez. vuelva adelante. Acomodo. ¿Y saben qué nos vamos a hacer? Vamos a poner las cabecitas juntas y los piecitos fuera. Porque nos vamos a relajar.
A ver las cabezas. Tu cabeza acá, la tuya ahí, tu cabeza ahí. Eso es. Bien extendida. ¿Tenés más espacio, Alba? Eso, tenés más espacio para allá, para estar cómoda, cómoda. Voy a ponerme esto que tiene perfume rico acá, en la frente, cerquita de mi nariz, para poder olerlo. Si quiero, más cerquita todavía. Si puedo, me voy a regalar la no mirada. No voy a mirar a nadie. Si puedo, también voy a dejar los brazos a lo largo del cuerpo y voy a poner las palmas de las manos hacia arriba. Las palmas de las manos hacia arriba, los brazos pegaditos al cuerpo, ahí. Voy a separar un chiquitín mis piernas, que no se caiga esto. Pónganselo donde les quede cómodo. Ay, esa. Y en esta postura voy a regalarme el silencio de no hablar por un ratito y voy a regalarme la no mirada de nadie. Pongo los brazos de una manera cómoda. Ahí. Y me voy a acordar de esta respiración que yo hacía, metiendo aire por la nariz, inflando la panza. Por la nariz, inflo la panza y sube mi panza. Bajo mi panza. Y el aire sale. Meto y saco el perfume. Una vez más. Y voy a poner ahora tenso. Tensar es poner muy duro. Voy a poner las dos piernas extendidas y voy a tensar mis dos piernas lo más que pueda. Tenso. Y aflojo y suelto. Las aflojo y las suelto. Voy a hacer lo mismo con los brazos. Los tenso. Y aflojo y suelto. Voy a hacer lo mismo con la espalda. Vamos a tratar de hundirla en el pastito. Meto aire y empujo la espalda contra el piso. Y aflojo y suelto. Vuelvo a tensar las piernas. Tenso hasta los pies, la puntita de los pies. Y cuando aflojo, que se afloje todo, que caiga. Muy relajado. Tenso los brazos hasta las puntitas de los dedos de las manos. Y aflojo. Y ahora voy a tensar la cara haciendo cara de ratón. Frunzo toda mi cara haciendo cara de ratón. Y aflojo haciendo cara de sapo. Inflo mis cachetes. Bien. Y ahora me voy a quedar dejando que el aire entre y salga, nada más. Sin dormirse, mi amiga. Estamos relajándonos nada más. Bien, el aire entra y sale. Lo puedo oler al perfume si me gusta. Despacito, vamos a llevar mis brazos por atrás de la cabeza, bien estirados. Si me choco con los brazos de alguien, no importa, los paso por arriba. Bien, ahí. Estiro. Los dejo como si estuviese en la playa, con los codos bien lejos de mi cabeza. Voy a poner las plantas de los pies en el piso y las rodillas al techo. Voy a dejar caer mis piernas para un lado hasta que lleguen al piso. Eso. Y que ese lado que queda para arriba se estire mucho. Despacito vuelvo con las rodillas al techo, las plantas de los pies en el piso. Voy para el otro lado, ¿les parece? Dejo caer mis rodillas, disfruto del estiramiento de esa otra mitad del cuerpo. Bien. Voy a volver con las rodillas al techo y ahora las voy a llevar al pecho. Y las voy a abrazar todo lo que pueda. Eso, la cabeza sigue apoyada. Y para el lado que yo quiera, me voy a dejar caer así, hecho una bolita. Traten de no chocar. Eso, apoyé.
Saco las manos de las piernas, las apoyo en el piso y me ayudo a subir. Empujo con las manos hacia arriba y subo y me siento. Eso, despacito. Y nos ponemos mirándonos para despedirnos. Aquí sí, vamos a poner este nuestro hermoso corazón ahí. Abrazamos con la otra mano. Miren, vamos a llevarlo cerca de los deditos gordos, cerca del pecho. Ahí. Vamos a meter aire y vamos a imaginar que ese aire se transforma en besos, abrazos, corazones, caricias a todas las personas que queremos. Vamos a cerrar los ojos, vamos a meter aire y vamos a sacar ese aire, dejar que ese aire llegue a todas las personas que imaginamos. Saco el aire. Podemos decirle adiós con una mano y con la otra. Podemos dejar el corazón ahí o soplarles un besito. Y yo a ustedes les doy muchísimas, muchísimas gracias por haber estado aquí. No es fácil estar frente a las cámaras y tratar de hacerlo lo más natural posible. Muchas gracias. ¿Tu nombre era? Aileen. Alba. Zafira. Y Zafira. Muy bien, felicitaciones a las tres. La verdad que muy linda la clase, hasta nosotros nos hemos relajado. Y muy atentas las alumnas, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, Nora, este es un poquito de lo que sería claro, una clase. Este es para un los poquito. Chicos. Depende la edad, las clases duran 15 minutos para los de tres. Uh-huh. 25 para los más grandecitos y ya los 35 o 40 minutos para a lo mejor un alumno de 11 años o más. Uh-huh. Se trabaja tanto esta relajación, la respiración, todo lo que trabajan los grandes, ¿no? Se trabaja lo mismo, lo que pasa que la forma de abordarlo es lo que es diferente, ¿no? Uh-huh. Yo no podría a lo mejor enseñarles un ejercicio respiratorio que no sea simple, o sea, hemos partido de lo más simple que todo el mundo puede hacer. Hay algunos más complejos que van aprendiendo con el tiempo y de todas maneras están adaptados según la edad, ¿no? Uh-huh. A cada edad hay una forma de hacerlo para que el niño disfrute que lo puede hacer. Porque bien. Si yo no llego a hacerlo, yo genero una sensación de esto no me va a gustar porque yo no puedo. Uh-huh. Y la idea es que todos puedan. Bien. Y no bien. Importa si me caigo, vuelvo a probar, como han visto acá, no, uh-huh. no pasa nada. Un día saldrá y a lo mejor esa postura no me sale nunca. Y no pasa nada tampoco. Uh-huh. Bien, buenísimo uh-huh. entonces. Esa es la clave, ¿no? Intentarlo, intentarlo y... Intentar y disfrutar de lo que estoy haciendo. Muy bien. Buenísimo, Nora. Muy linda la clase, ¿eh? Muy linda la clase. Bien. Y también las saludamos a las mamis, las tías que están esperando. Ellas son profesoras uh-huh. de yoga, son Vanessa Paredes uh-huh. y Natalia Pérez, que son profesoras de yoga y además después han hecho su especialización de profesoras de yoga en la educación y para niños también. Bien, buenísimo. Entonces, muchas gracias, chicas, también por acompañarlas. Y bueno, nos reencontraremos próximamente nosotras. Sí, uh-huh. el viernes venimos con yoga deportivo. Ah, bien, buenísimo. Así que ya saben todos, el viernes la cita es con yoga deportivo, siempre a las 10:30 aquí por Canal 35. Muchas gracias, Nora. Gracias, chicas. Nos Muy esperamos bien. Pronto. Muchas gracias a ustedes. Bien, así cerramos entonces este espacio que hoy estuvo dedicado al yoga para niños. Y ya saben, el próximo viernes yoga deportivo aquí en Canal 35. Pausa y ya volvemos.